Nuestros científicos, hoy con una actitud muy cósmica, espacial, Javier San Pedro, doctor en genética y biología molecular, colaborador del país, pero oh, niña no, no. químico, bioquímico, conductor en la 2 del Cazador de Cerebros. ¿Cómo estáis, compañeros? Oh. En, el, en el hiperespacio. <laughs> en el hiperespacio, atentos al invitado A que las tenemos. Estrellas. Pero antes, la noticia de la semana, seguramente una de las más importantes del año. Es eh, esa foto que todo el mundo ha visto, en la que todo uh -huh. el mundo se ha fijado, el agujero negro, o el primer agujero negro fotografiado por primera vez en la historia por un equipo internacional de más de 200 científicos. En efecto se ve un agujero. Sí, sí pero ¿sabes que yo estaba cuando tomaban la foto? ¿Qué me dices? <laughs> ¿No te acuerdas que hace un par de años estuve en Chile? Me acuerdo, ¿no? es verdad que fui vale, al observatorio. ¿no? Vale, pues dio la casualidad, pues fue casualidad, ¿eh? que en la visita que hice al telescopio Alma, que es ese que está a 5.000 metros y son un montón de telescopios juntos, crea... bueno, ese era uno de los ocho telescopios que participaron en la elaboración de esta fotografía del agujero negro. Y coincidió que esa noche estaban eh, haciendo la fotografía. Y sí, me, me, me llegaron a explicar cómo funcionaba esto y tal. Lo que pasa es que estaba todo embargado, no se podía explicar. Y, no tocaste y, nada, es importante en estos casos, no No tocar ningún botón. <laughs> no, claro, claro, no. Pero ahora pondré fotografías que demuestran que, que, que estaba <laughs> sí, allí. Pero es que, estaba allí. Oye, sí, pero sí. he dicho una cosa que a mí me cuesta ya entender. ¿Mm? ¿Cómo que ocho telescopios gigantes y varios años para una foto? Luego, luego hay que mezclar los datos, claro. Claro, claro, y por eso tardaron tanto. O sea, es eh, la idea era simular un telescopio que fuera casi del tamaño de la Tierra para poder hacer una fotografía de estas características, porque está muy lejos, a pesar de que es muy grande un agujero negro, pero lo que se fotografía es un poco el, el alrededor también del agujero negro, entonces, eh, bueno, un, son detalles más técnicos que tampoco ni sé ¿eh? cómo para explicar, pero que... Juntando eh, varios telescopios en diferentes puntos del planeta, apuntando todos en la misma dirección y después procesando todos los datos, eh, no sé si tú, Javier, tienes más, más detalles sobre esto, pero al final eh, simulas un telescopio mucho mayor. Sí, es un rellenado, no, no es como el telescopio, no es toda la Tierra sino que está solo formado por digamos por puntos alrededor de la Tierra hay que rellenar lo que vería un telescopio eh, que, que fuera efectivamente que estuviera llenando toda la Tierra y un poco como hace nuestro cerebro hemos hablado el otro día de eso eh, al rellenar de la redira, Exactamente, ¿no? es un poco eso mismo. Eh, las matemáticas han rellenado lo que, con lo que suponen que debería estar ahí. ¿no? Y eh, bueno, pues es un proceso muy complejo. Eh, y no es exactamente una foto, es lo más parecido a una foto que se puede tomar con la tecnología actual. Y sí, lo que vemos ahí realmente. Es lo que habíamos imaginado, y lo que, no nosotros, sino lo que habían imaginado los grandes físicos teóricos que se habían dedicado a esto. Uno de ellos, Kip Thorne, que recibió el premio Nobel por la detección de las ondas gravitatorias, fue uno de los productores ejecutivos de la película Interestelar. Y ahí en esa película que debe tener... Cuatro años o cinco, se puede ver un agujero negro que es, eh, que es casi exactamente como esto que hemos, sí. que hemos visto en los periódicos estos días. Es que eso tuvo un punto, ha tenido un punto no decepcionante, claro, porque tiene mucho mérito hacer esta fotografía, pero el. El que sea exactamente como se la habían imaginado. Resulta un poco decepcionante. Sí, pero, yo vi una ¿no? charla de, de una de las jóvenes que está en el MIT, participó en este análisis de datos y tiene una charla en TED donde describe lo que harán de 2016 y cuando pone la fotografía de lo que esperan encontrar es casi idéntica sí, a la que ha salido. Sí, es lo que se espera de un agujero negro en rotación. Y lo que vemos ahí, naturalmente, no es el agujero negro porque por definición no se puede ver, porque una vez que uno cruza el horizonte de sucesos, que es un un diámetro determinado de la singularidad central del agujero, que es donde se concentra toda su masa, eh, pues una vez que cruces ese horizonte de sucesos, nada puede escapar, ni siquiera un fotón de luz. De manera que eh, ese gas incandescente que está fuera del horizonte de sucesos, lo estamos viendo ahí hasta el punto exacto en que cruza el horizonte y ya no, no podemos ver nada porque lo, los fotones que emite no van a salir de ahí. Oye, y, y hablábamos hace unas cuantas semanas del secretismo de los chinos en las carreras espaciales. ríete eh, tú de Israel, de, 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 cuya, de cuyos esfuerzos poco se sabe, eh, salvo que ha fracasado en su plan de llegar a la Luna, en que se había gastado millones y millones de euros, pero las ondas se ha estrellado en lugar de terminar. Bueno, los euros los, los puso este magnate Adelson, ¿no? Ese que quería sí. construir un Las Vegas pues, aquí. Las Vegas, el libro Vegas sí. y otras fuentes de financiación. Realmente es, pasaba por ser, vamos, ha sido la primera misión privada a la Luna, por más que haya acabado a una velocidad algo superior a la prevista. Parece que falla un motor de los que tienen que contraacelerar ¿no? para, para evitar que, el, que, el... que Que haya aterrizado, como has dicho, a una velocidad superior a la prevista claro. quiere decir que se, se que está no sea, Que iba a 700 kilómetros por hora cuando tocó el suelo. ¿sí? Claro. Joder. No, Pero son no, pocos, ¿eh? no era lo previsible. Es, sí, sería ver este magnate rico si también compra esta idea de que. Sí, no, lo ya... importante es. No, intentarlo. sí, sí ya he dicho que ponen ¿Ah, sí? pone otros 100 millones. Que eso, eso, eso para y que el escalerillo. Será por Será por dinero. Oye, sabéis que esto de estrellarse en vez de aterrizar suavemente me recuerda a algo que pasó no hace mucho. No sé si le voy a sacar el tema al, al invitado que tenemos con nosotros. Me da un poco de rubor sacárselo. Eh, venga, vamos con ello. Este... Dicho esto, viene muy bien para hablar de lo que queríamos hablar, porque en este programa nos hemos preguntado varias veces si de verdad la ciencia nos permitirá algún día hallar vida fuera de nuestro planeta y quizá irnos a vivir allá donde la encontremos. Algunos de los invitados que han pasado por aquí eh, lo han mencionado como una posibilidad. La mayor parte de los científicos lo han mencionado como su gran sueño, como el sueño de su vida, ¿no? eh, uh -huh. saber si eso es verdad o no es verdad. Eh, ¿Cuánto queréis vosotros que tendremos que esperar para verlo en función de lo que nos han ido contando? Bueno, la gran es, depende de si hay vida o no en Marte. Si hay vida en Marte, ahora la están buscando y la encuentran, pues en los próximos años será el gran descubrimiento. Todos los científicos que han pasado por aquí siempre han dicho, todos están convencidos de que la hay en algún sitio. Sí claro eso por descontado por mera estadística como decía Stephen Hawking yo trabajo con números y a mí los números de la astronomía me dicen que la vida no es un fenómeno único en la tierra además que la vida nos cuando hablas con bioquímicos no solo con astrofísicos tampoco la ven actualmente como algo tan complejo que hayan bacterias o sea que empiezan a haber moléculas orgánicas en cometas en todos lados y que estas moléculas orgánicas se vayan combinando para hacer una pequeña vida bacteriana no es algo tampoco también hay una posibilidad de que antes que encontremos vida en Marte, si es que la hay, que los, los nuevos telescopios espaciales eh, mm. puedan examinar el espectro de los planetas extrasolares y encontrar algún signo de vida en la atmósfera de esos planetas. Es mm. una posibilidad, de, quizá encontremos vida antes mucho más lejos sí. de lo que, de, de lo que sí, la encontramos. Como Para después. confirmarla, yo creo que el, el gran reto de momento es... Marte. Tuntun. De hecho, en Estados Unidos parece que la prioridad no es tanto la de encontrar vida, sino la de llevar vida hasta allí. Hace dos semanas la NASA anunció que sus astronautas volverán a la Luna en el 2024 y que serán los primeros en pisar Marte allá por el año 2033, que parece que está lejos, pero no está tan lejos. Eh, nos acompaña recién aterrizado de Los Ángeles Ignacio Arruego, que es jefe de área de ingeniería de sensores espaciales en el INTA, el Instituto Nacional de, Tecnología, no, de Técnica Aeroespacial. ¿Cómo estás, Ignacio? Buenos días. Muy bien. Eh, buenos días. Gracias. La administración Trump es la responsable de que la NASA está trabajando a toda prisa para cumplir ese calendario. Eh, no sabemos si lo hace por egocentrismo, aunque podemos imaginar que es, es más por eso que por pasión por la ciencia, conociendo al personaje. Eh, pero lo conseguirá o no lo conseguirá. Lo conseguirá. No sé si lo conseguirán en el 33 o en el 39 o en el 45 o, o cuando lo conseguirán, <laughs> pero lo conseguirán o lo conseguiremos entre todos. Eh, bueno, cómo se consiga ya es otra otra cuestión donde hay mucha discusión, con qué tipo de misión se consiga. ¿Y, ¿Y para qué se conseguirá? ¿Tiene sentido enviar humanos a Marte? Pues sobre eso también hay muchísima discusión. Yo creo que a largo plazo lo tiene, creo que a largo plazo lo tiene porque eh, creo que de alguna forma estamos, no sé si decir, condenados a, a terminar saliendo de este planeta que nos estamos cargando <laughs> a pasos acelerados y que no sé si tiene mucha solución esto, pero, pero más allá de si tiene unos sentidos, yo es que creo que es algo imparable, es decir, es, es simplemente algo que está en nuestro ADN, ¿no? es decir, yo no sé si tenía sentido explorar, ah, ¿no? claro, hace 500 años, es decir, me voy a meter una barquita prácticamente que era lo que era, y me voy a tirar mal adentro a ver si hay algo al otro lado, y se descubre América, ¿no? Pues sí, está en nuestro ADN. Es, por, es algo por, que, chi, por chiripa, porque es lo que quería era llegar a otra vez ah, a las Indias. Sí, sí. <laughs> el otro día alguien decía en este programa que uno de los grandes problemas en ese viaje del futuro hacia Marte eh, no es la comida que tienes que llevar, sino la comida que tienes producir, que producir en el viaje, porque no, no, no hay manera de llevar tanta comida como será necesaria. Y luego está la otra cuestión, que es eh, no ya cómo vas, sino cómo vuelves. Sí, 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 efectivamente. Y además ambas cosas están hasta cierto punto relacionadas, porque... Mm. Cuando se plantean misiones, y hace unos años se, se planteó, fue muy sonado, ¿no? que se planteaba una, una misión solo de ida y se hizo un concurso para ver si había gente que quisiera ir a Marte y quedarse allí. Había, decenas de miles, había. <laughs> eh, la cuestión es efectivamente ¿cómo, cómo vuelves o cómo vives el tiempo que tienes que vivir allí, porque las misiones que se plantean actualmente, eh, los tiempos de estancia son largos, no estamos hablando de estar una semana en Marte. Eh, entonces, eh, lo que va a hacer falta, sí o sí, esto ya es innegable, es utilizar recursos propios del planeta. Tanto probablemente, como tú decías, para generar de alguna manera alimentos, como eh, puede ser muy importante el ser capaces de generar combustible para la vuelta. Y si, si algún oyente ha visto la película El Marciano, sí. ¿no? este de Matt Damon, sí. es, bueno, es un poco escatológico, pero eh, él se queda abandonado en Marte y tiene que eh, intentar hacer crecer unas patatas Una patata, algo, patata, sí. utilizando los excrementos de los, de, de los astronautas claro. y los suyos propios para como abono claro, es que cuando decías de que tenemos que quedarnos en Marte, es por fuerza, no es por voluntad, es decir, los, la Tierra la y Marte van girando y hay un momento que están más cerca y dices, ahora es el momento de ir vale pero después tienes que esperar otra vez a que vuelvan están, a estar sí. cerca, para ahora es el momento de volver y, oye, que, 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 y Sí que se conseguirá, tú dices, siempre sois optimistas, que bueno, estáis trabajando en ello, pero pero a mí se me hace como un reto tan complicado. Sí, hay había, hasta hace unos años eh, había incluso distintos planteamientos de misión. Algunos eh, se orientaban a estar solamente en torno a un mes en Marte. Lo que ocurre es que la vuelta era tremendamente complicada. La vuelta era muy larga. Incluso había que hacer un tránsito por Venus. Era, una, era una, un, un tema complejísimo. <risa> Exigía <risa> más, más propulsión todavía. Era una cosa eh, y ya yo creo que está muy aceptado el, el tipo de misión que tiene que hacerse es efectivamente tanto a la ida como a la vuelta aprovechar ese momento en que Marte y la Tierra están en la, en la posición relativa idónea para ello. Minimizas el tiempo de viaje, pero tienes que quedarte en Marte hasta que claro. vuelva a producirse esa situación. Claro. Y eso son más de 500 días. Entonces hablamos sí, ya de, de palabras mayores. Tú nos visitaste hace casi tres años cuando se estrelló la, eh, en Marte la, la nave de la misión ExoMars, que había sido enviada allí en busca de vida, podría haberse convertido en la primera nave europea. ¿Y por qué y, me lo recuerdas? Empezaba... No, 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 yo solamente quería volver a <laughs> que, estrelló, que España no tuvo nada que ver con esto. No, no fue culpa tuya. No, no fue uno de los nuestros el que no apretó bien el tornillo. Uno digo. de los míos no. Vale. Lo dejo ahí. esa misión falló porque la nave eh, en vez de aterrizar eh, lentamente eh, digamos que fue un poquito más deprisa de lo que debía <laughs> creo ¿no? sí, sí. y se estampó eh, la, la segunda fase eh, está prevista para el año que viene eh, dime algo que me, nos, haga, nos haga pensar que el aterrizaje va a ser más que será bueno, un éxito ¿no? te voy a decir que será un éxito pues no lo sé me gustaría decírtelo la verdad <laughs> eh, la misión Nunca sabes del todo, del todo cómo van las cosas, especialmente, y, y no sé si es muy políticamente correcto decirlo, pero especialmente cuando hay rusos por el medio. No, <laughs> Eso no lo las... voy a <risa> <risa> las... No, es, 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 es broma, pero simplemente tenemos formas de trabajo. Es, es curioso, cuando has trabajado con las tres agencias, NASA, ESA y Roscosmos, la agencia rusa, te das cuenta de las enormes diferencias que hay. En formas de trabajo que al final, hasta cierto punto, son un reflejo de la, de la mentalidad y de la idiosincrasia propia sí, sí. de cada uno. ¿no? Entonces, yo siempre digo que me, me resulta infinitamente más divertido trabajar con los rusos que con los americanos. También me resulta infinitamente más arriesgado. Entonces. No, no pero eh, bueno, háblame un poco de cómo es cada uno. Porque, ¿Qué es diferencia, por ejemplo? Eh, pues mira, yo creo que los, los americanos son, ¿cómo se podría decir? Excesivamente cuadriculados. Ah. Son los que más experiencia tienen, son los que empezaron a imponer en el espacio toda una serie de protocolos, de formas de actuar para dar mucha fiabilidad a lo que hacemos. Son mandones, sí, son, seguramente. Son muy mandones, sí. Pero bueno, los rusos somos los más jerárquicos de todos, ¿eh? o sea que en ese sentido no, no se quedan atrás. Y, y los rusos, sin embargo, son más caóticos, son más... Eh, es más difícil, pues no sé cómo decirte, a ti te exigen documentar absolutamente todo hasta el mínimo detalle, cualquier análisis, cualquier estudio, los americanos. Eh, son muy machacones, están permanentemente persiguiendo reuniones semanales o, o dos veces por semana de absolutamente cualquier cosa. Y con los rusos es el otro extremo, ¿no? Tú estás meses y meses y meses sin saber nada. Y además les pides información y no te la dan, o te la manan en ruso, o, o cosas por el estilo. Tienes que luchar tú para ¿Tú? O generar toda la información y Me que está te la. Me ha dado miedo esto que cuentas, pero entonces. Pero espero que deleguéis en los rusos aquello que no sea. No, no, sin embargo, luego son gente. Tú date cuenta que los, que los rusos o soviéticos en aquel momento. Eh, y van con mucha ventaja sobre el resto del mundo, sobre los americanos, en los inicios de la carrera espacial. Y es sorprendente sí, bueno, ver antes. cómo ellos han generado tanto conocimiento y tanta capacidad estando bastante encerrados. ¿no? Tienen una capacidad brutal. Es, es más un problema de, de forma de funcionar. Ya, y, ya, ya. ya. ¿Y, ¿Y los chinos? Y los chinos ni idea. Los chinos no, ni idea. Nadie, porque, nadie sabe nada, ¿no? No, yo no, yo desde luego no sé nada. Con los chinos es, es cierto que, hay, que eh, viven como en un mundo aparte los chinos. Los chinos son los únicos que no entraban a la Estación Espacial Internacional, los chinos son los únicos que se quedan fuera... ¿Pero, pero sabéis eh? un poco en qué punto están? Hacia dónde bueno, van? claro, ellos después de este exitazo que han tenido con, con el aterrizaje en, en la cara oculta de la Luna, ellos desde hace años hablan también de una misión a Marte, no sé cómo está, en tiempos incluso tratamos, un pequeño grupito de aquí de, de españoles, que parece que España siempre cae bien y tienes menos problemas de, de relación con todo el mundo, eh, introducirnos en un programa que tenían para mandar un, un globo, un globo a Marte. Eh, no sé en qué quedó, sinceramente no sé en qué quedó. Pero realmente son unos nuevos actores en la carrera espacial, sí, ¿no? Sí, sí, es sí, decir, duda. parte del anuncio de la NASA de tenemos que llegar a Marte podría ser un poco de miedo a que los chinos se adelanten. Probablemente, incluso la vuelta a la luna, que además de ser un, sí, un paso intermedio hacia Marte, claro. yo creo que algo de eso también puede haber. Luego están los indios también, ¿eh? Los indios de hecho han llegado a bueno, Marte, claro, han claro. puesto una nave en Marte, no en la superficie, pero o sea, que bueno, son dos agencias que, que hay que tener en cuenta. Así. El día 21 de julio son 50 años desde que Armstrong pisó la luna, se convirtió en la primera persona de la historia en hacerlo, eh, después de él hubo 11 astronautas más, pero ahí acaba la historia, tú lo mencionabas, 45 años sin volver. ¿Por qué no se ha vuelto? Pues yo creo que simplemente porque no interesaba. Es decir, cuando surge el, el, el ir a la luna eh, en los 60, pues claro, estábamos en, en un entorno de, de guerra fría y había que demostrar la superioridad frente al bloque contrario. Aquello fue una carrera y la motivación era, bueno, política, tecnológica no tanto científica, no es decir, es que hay algunos interes... pero, pero siempre se ha vendido eso, ¿no? Cuando intentas explicar por qué te gastas tanto dinero en ir a la luna, es porque es tan bueno para la ciencia. O sea, hay tantas cosas que le debemos al hecho de haber ido a la luna. Bueno, en este caso es, es bueno para la tecnología. Hay mucha tecnología que se ha desarrollado gracias a los programas espaciales. Eso es, eso es un hecho, mm. igual que sucede con la tecnología militar. La inversión en tecnología militar y dices, bueno, hay mucha gente que lo pone en duda, claro, por el objetivo último que tiene. Ahora, es innegable que hay muchas derivadas de la tecnología militar que después se han usado para mil cosas el más. El GPS. Por ejemplo, o cualquier tema o radar. Radar se desarrolló en la Segunda Guerra uh -huh. Mundial y, y de ahí luego surgen infinidad de técnicas de navegación, uh -huh. etc. Eh, la vuelta a la Luna ahora está, yo creo que vista más como un paso intermedio hacia Marte. Se habla de esa estación orbital lunar que quieren hacer entre uh -huh. varios países y nuevamente ahí hablas de NASA, ESA, Roscosmos, JAXA, que es la japonesa, y CSA, que es la canadiense. Los chinos no están por ningún lado, aislando <laughs> <laughs> con lo que decías. Eh, se habla de interés de, de minerales que se pueden encontrar en la Luna, Silicio, por ejemplo pero yo no sé si científicamente está tan 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 disparado el interés es, vuelve a ser yo creo un, un, una vez más una cosa de una carrera hacia no y, y es un paso intermedio hacia Marte y pues una estación mm. intermedia bueno igual se ha retomado un poquito de interés ahora que se ha visto que sí que hay agua aunque poca sí que hay agua en el polo sur y el mm. norte de la Luna no y aquí más que científico de nuevo también para poderla utiliza, utilizar como combustible para poder claro. hacerla un poco el, el satélite un poco más vivible no sí Sí, sí, pero realmente es el, decís, ¿por qué se dejó de ir? Pues, pues lo que te digo, porque ya no interesaba, es decir, no había una, una ciencia tan, tan sumamente importante que se estuviese haciendo en la Luna y había mucho de, de político, de imagen, de, de guerra con el bloque contrario y, bueno, es que hay un dato curioso que se, se comenta siempre, ¿no?, cuando se cancela el, el programa Apolo. Es que los, los americanos llegaban con un nuevo Apolo a la Luna y no habría el telediario, la noticia. Sí. Es decir, ya, ya hasta la sociedad sí, había perdido sí, el, sí, el sí. interés. Y, y, y los cohetes, aquí, Javier una, una vez decía: los aviones, tenemos que hablar de por qué los aviones no han cambiado tantísimo en las últimas décadas. Y en ingeniería aeroespacial, pues seguro que tenéis mejores comunicaciones, mejores materiales, pero el hecho de que no hay actualmente un cohete tan potente como el que hubo hace 50 años para enviar a Luna, es surrealista. Dices, sí, ¿cómo sí. Puede... Pero, ¿se utilizan los mismos combustibles? ¿Se utiliza el mismo motor de explosión? ¿No ha habido un avance? No, sustancial? no lo ha habido porque no hacía falta. Es decir, estábamos hablando de lanzamientos en órbita terrestre y cuando se han lanzado misiones a espacio profundo, como es Marte, ah. pues claro, son cosas pequeñas, pequeñas comparado con lo que supone una nave tripulada. Entonces no hacían falta. Y de hecho, la iniciativa que ahora mismo, que se está construyendo ya, el, el SLS, el Space Launch System, eh, no llega o llega por los pelos en su versión más potente, a la potencia que te ofrecía el Saturno 5 para ir a la Luna. O sea, es decir, no que, que no lo estamos, de, de no lo estamos superando. Plutonio, no, no, es todo boom. Hay otros tipos de, de motor para la navegación una vez que ya estás en, en órbita. Una vez que ha salido del, del, de la Tierra, ¿no? pero el lanzamiento desde la Tierra para vencer la fuerza de la gravedad terrestre sigue siendo propulsión química lo que tenemos. Eso es no, lo mismo que había hace 50 años. ¿no? Sí, básicamente sí, conceptualmente es lo mismo. Claro, o, o, hablo contigo, que eres eh, de, de jefe del área de ingeniería de sensores espaciales y tal, y uno piensa que, claro, vosotros determináis hasta, eh, hasta una cuestión milimétrica el tamaño del de último tornillo de cualquier cosa que fabricáis, y luego lees el primer paseo espacial exclusivamente femenino que iban a hacer dos astronautas de la NASA por primera vez sin compañeros nombre cancelado porque solo había un traje espacial de tamaño mediano. No lo había leído, la verdad. Y con los botones a la izquierda. ¿no? Como... Bueno, mira, eh, te voy a contar una cosa graciosa. La contaba un, un compañero, bueno, un, un amigo mío, José Manuel Grandela, se llama, le mando un saludo desde aquí, que fue operador de, de la estación de Robledo durante, durante mucho tiempo y nos contaba, un acto que se montó en el INTA cuando se estrenaba la película esta de First Man, de la llegada de la luna. Una anécdota que sucedió cuando fueron a bajar de, de, de Legal, ¿no? Y es que a Armstrong, por lo visto, le debió costar bastante bajar, porque el traje, porque la puerta, porque, bueno, pues no, no debía ser tan sencillo, ¿no? Y cuando él bajó, después tenía que bajar Aldrin. Y tardó un rato. Y entonces eh, ellos estaban oyendo toda la conversación, por lo visto. Y decía que, contaba él, que cuando por fin Aldrin baja, les oyen eh, la conversación. ¿Qué ha pasado? Te ha costado también salir, ¿no? Porque claro, astrona había necesitado ayuda, Aldrin ya se había quedado solo. Dice, entonces este como ha, ha bajado, pues habrá tenido problemas, por eso ha tardado tanto. Dice, no, no, que va, ha salido muy fácil. Dice, entonces, dice, pues que de repente me he dado cuenta que la, la compuerta no tiene fuera un asa. <laughs> y entonces yo ya sé que estamos en la luna y aquí no hay atmósfera y no va a haber corrientes de viento y esto no se nos va a cerrar importa pero, pero hoy sí sí es decir que, entonces, que un, puedas, es, un es una tontería de... obviamente porque no hacía falta la asa o porque no se iba a cerrar la compuerta lo cuento como, como bueno como cosa graciosa pero que suceden cosas así pues sí sí suceden sí. Ante que sí se les cierra <laughs> por se 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 lo que sea cierre. no <risa> <risa> se apoya o algo oye en qué estás exactamente lo podrías explicar de manera que lo entendamos sí 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 claro nosotros ahora mismo estamos desarrollando Distintos instrumentos científicos para ambas misiones que hay a Marte ahora mismo en el año que viene, en 2020. Son Mars 2020, que es el siguiente rover de, del JPL de la NASA, eh, que es un rover tipo Curiosity, el que está ahora mismo allí. Y lo que hace España es una estación meteorológica bastante compleja, bastante avanzada, que se dirige desde el Centro de Astrobiología y mi grupo concretamente aportamos uno de los, de los sensores digamos, grandes que lleva esta estación. Y luego hacemos otros cuatro sensores distintos para ExoMars 2020. Eh, en el, tanto en el, la plataforma de superficie, que es la que lleva, la que aterriza sobre el planeta, y de esa plataforma de superficie después desciende un rover que a su vez lleva otro gran instrumento eh, que también hace el INTA, otro grupo distinto dentro mm -hmm. del INTA, pero, pero también se hace en el INTA. Tu base de operaciones es Madrid. Es Madrid, sí. sí. sí, sí. Y de vez en cuando vas allí, hablas con ellos. Eh, toca viajar te, mucho. te, ¿no? te ves con los rusos, te, te das cuenta sí, de cómo son. Sí, sí, sí claro. <laughs> ¿Te ¿Tenéis un grupo de WhatsApp o no? Eh, pues mira, con los rusos en concreto no. Porque además es que la comunicación con los rusos hablan inglés eh, lo jóvenes ya están ¿Cómo, cómo empezando haga, a hablar ¿no? ¿no? mucho, pero pero ya gente de cierta edad lo hablan uno de cada cuatro o cinco. Vodka ¿no? por ahí. Oye, ¿qué era? Un ruso este programa, espera, ¿no? Un ruso ¿Sí? que participe sí. en esta misión, Science para... Diplomacy. A, 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 a ver no es un debate que no eso, perro. Oye, te agradezco la visita. Dentro de año y pico, ¿no? ¿Cuándo es? ¿Cuándo baja Esto se lanza en julio del 20, ambas misiones, julio y a principios 20. del 21. Pues esperemos estar no, allí. Vale, no, no el retrasos. 21. Vale, si oímos algún ruido fuerte, sepa, no. si oímos algún ruido fuerte, te <laughs> <le> llamamos. <¿no? risa> vale, aquí estaré. Es Ignacio Arruego, que es jefe del Área de Ingeniería de Sensores Espaciales del INTA, Instituto Nacional de Técnica de Aeroespacial. Gracias por venir otra vez, Ignacio. Un abrazo. Gracias a vosotros. Y verás tu piña, Javier San Pedro. Hasta después de Semana Santa. Hasta luego. ¿No? a vivir que son dos días. Javier del Pino.